Queridos hermanos, segundo domingo de Navidad, esta celebración litúrgica no siempre llega a celebrarse, ¿no? Dependiendo de los calendarios. De hecho, el año pasado, como coincidía con el día de la Epifanía, no llegó a celebrarse. Y en otras naciones en las que el día de la Epifanía no suele ser festivo, se suele trasladar, ¿eh?, la celebración de la Epifanía a este domingo segundo de Navidad, con lo cual en otros lugares prácticamente no se celebra nunca la liturgia del segundo domingo de Navidad. Y como habéis visto, el Evangelio que se proclama en el fondo lo que hace es, pues, explayar más, prolongar lo que era el Evangelio que fue proclamado el día de la Navidad, el del prólogo del Evangelio de San Juan. Por lo tanto, el segundo domingo de Navidad es como un eco que quiere todavía expandir ese misterio de la Navidad, ¿no?, hasta llegar a la Epifanía. Bien, la Navidad es la conmemoración de un acontecimiento, que es la natividad de Jesús. No solo es una conmemoración, es también una actualización de una gracia. No solo un recuerdo, sino un hacerlo presente para hacerlo gracia actual para todos nosotros. Y de esta celebración de la Navidad se desprende una espiritualidad cuyos rasgos, pues en este segundo domingo de Navidad que se presta a ello, se presta a un poco que a un momento de sosiego en el que reposamos lo que la liturgia nos ha dicho en estos días, se presta este domingo a hacer como una recapitulación. De una manera sosegada, hacernos la pregunta de ¿cuáles son los rasgos de la espiritualidad de la Navidad? ¿Cuáles son las claves de la espiritualidad navideña? Yo voy a mentar cuatro, de una manera sencilla, sucinta, cuatro claves de la espiritualidad navideña. En primer lugar, subrayar la encarnación, el estilo de Dios, el estilo de amar de Dios, es el de la encarnación frente a mirar a una mirada desde la lejanía. El estilo de Dios no es ver las cosas desde lejos, sino amarlas desde cerca. Hay una gran diferencia, ¿no?, entre amar o pretender amar desde la distancia a implicarnos, abrazar aquello que estamos amando. La carta a los Hebreos dice que no tenemos un Dios incapaz de compadecerse de nosotros, porque ha asumido toda nuestra condición y ha asumido nuestras circunstancias, las ha asumido, con lo cual que nadie sospeche, que nadie tenga sospecha alguna de que, claro, Dios está muy lejos. ¿Cómo me va a entender Dios a mí? En unas circunstancias que Dios en su infinitud, en su infinita eternidad y distancia, no puede comprender. Que se disipe en nosotros, ¿no?, cualquier tipo de sospecha a que no somos comprendidos por Dios. Es una característica, por lo tanto, ¿no?, que de esta espiritualidad cristiana, la de el amor encarnado. El amor encarnado es el amor que comparte las circunstancias de la persona que ama. Dios comparte tus circunstancias. Dios te conoce muy de cerca. Nos sentimos comprendidos y queridos desde un Dios que para entendernos y comprendernos mejor ha querido amarnos desde nuestra condición mortal y carnal. La segunda característica de esta espiritualidad es la opción de Dios por la pequeñez y la pobreza, desprendiéndose de cualquier otras seguridades, de las falsas seguridades. Hay un texto de San Pablo a los Filipenses que
que tiene un eco muy especial en estas fechas, ¿no? El cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango, tomando la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, ¿no? Dios en su encarnación, en su manifestación al mundo, lo ha querido hacer en la forma más pequeña, más humilde y más pobre que podía haber elegido. Y en ello he querido subrayar en esa pobreza de espíritu, que no nos apoyamos en ninguna seguridad. La espiritualidad cristiana es aquella que no pone su fuerza, su hincapié en ninguna falsa seguridad, sino que todo lo espera de Dios. Y para eso la condición de la pequeñez y la condición de la pobreza es clave, porque cuando uno está en posiciones de fortaleza y de grandeza, se apoya en sus fuerzas. Y Dios ha querido que experimentemos la pequeñez y la pobreza para que nos quede claro que es Él el que nos sostiene. Despréndete de tus seguridades. Estamos llamados a desprendernos de las falsas seguridades en las que muchas veces sostenemos nuestra autoestima. Soy bien considerado. Económicamente estoy respaldado. Parece que tengo un buen futuro. Y todo ello parece que nos da seguridad, ¿no? Y al final cambiamos ese apoyo en Dios, nuestra roca, pues por nuestras falsas seguridades. Por eso, fijaros, ¿no? Forma parte de la espiritualidad de la Navidad el que aprendamos, el que Dios haya elegido lo pequeño y lo pobre, precisamente para que nuestro único apoyo sea Dios. En tercer lugar, la tercera clave de la espiritualidad de la Navidad, Dios ha elegido la comunión como lugar de su revelación frente a la soledad. Dios no ha querido manifestarse en solitario, ha querido manifestarse en una familia. El lugar en el que Dios se revela es la comunión, y especialmente la comunión de la familia, la comunión de la Iglesia. Ir por libre, hacer la guerra por nuestra cuenta, no es conforme al estilo de Dios, al estilo de su revelación. Me habéis escuchado muchas veces, ¿no? Subrayar y repetir una expresión que hace ya unos años dijo el Papa Francisco, ¿no? ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es la debilidad bien acompañada. Aquí lo importante es estar bien acompañados. Y Dios ha querido que nuestra gracia, que su gracia la recibamos en la comunión de la familia, en la comunión de la Iglesia, en la comunión, no en solitario, no cada uno a su manera. Es toda una lección, ¿eh? Una lección en la que el Verbo de Dios que vive, ¿no? Que viene de la comunión trinitaria, cuando se encarna, también se encarna en el seno de una familia. Comunión frente a nuestra tendencia a aislarnos, a ser solitarios. Y por último, la cuarta clave, de esta espiritualidad de la Navidad, la invitación a nacer de nuevo, a hacernos niños en el niño Dios. Acordaros de aquel capítulo tercero de San Juan, ¿no? Cuando Jesús le dice a Nicodemo: el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te extrañe que te haya dicho que tienes que nacer de nuevo. La espiritualidad, por lo tanto, ¿no?, del misterio de la Navidad es una espiritualidad en la que tenemos la esperanza de volver a nacer de nuevo. Frente a la desesperanza, frente a esa tendencia de decir: a nosotros ya a estas alturas no hay quien nos cambie. Uno tiende a pensar eso en esta vida, ¿no? Bueno, ya demasiado viejo ya para... se le ha pasado el arroz ya para comenzar una vida nueva. Pues no, no se te ha pasado el arroz. Pues no,
no es demasiado tarde. Tú puedes nacer de nuevo, es la gracia de la Navidad. Y escuchamos, no como un Nicodemo sorprendido, ese anuncio de Jesús que te dice: no te extrañe que te haya dicho que tienes que nacer de nuevo, te lo voy a anunciar, te lo voy a dar no solamente como una petición, sino como un don, como una gracia, la de nacer de nuevo. Por lo tanto, en este domingo especial, ¿no?, segundo domingo de Navidad, estamos como reposando todo lo que supone el misterio del nacimiento de Jesús y estas consecuencias, ¿no?, para la vivencia de nuestra espiritualidad. Y lo acogemos, ese aprender a amar desde la cercanía, desde la encarnación, ese aprender a abrazar la pequeñez y la pobreza como los lugares en los que se revela Dios especialmente, sin falsas apoyaturas, esa familia, esa comunión de la Iglesia en donde Dios nos habla especialmente, y especialmente y por encima de todo, esa invitación a nacer de nuevo, a la conversión, a la gracia de una vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a acogerla, y a la Virgen, nuestra Madre, y a San José les pedimos, ¿no?, que coronen este tiempo de Navidad especial de nuestra vida con esta gracia de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús.